Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí transmitiendo en Dominguito desde la 25ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, desde la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Y a todos los que se levantaron temprano y que ya nos están visitando por acá, pues les tenemos algo de poesía. ¿Les gusta la poesía, las letras, escribir? Pues tenemos hoy un gran invitado en Letroscopía. Mi nombre es Susana Argueta. Y es un gusto estar con ustedes. Quiero presentarles a un chico joven, inquieto, dinámico y que hoy también se levantó temprano. Buenos días, Gustavo Latorre. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y por saludar a todo el público. Pues qué gusto estar contigo, con el público de Letroscopía. Y quiero presentarles, comentarles un poquito de lo que ha hecho Gustavo en esta carrera literaria. Él es de la Ciudad de México, poeta, ensayista y profesor de literatura. Tiene publicados varios libros, entre ellos Oscura prosa de vulgar latín, Epístolas mayores o el libro de la oscuridad. Tiene otras distinciones, el premio de poesía Décima Muerte, Juegos Florales Universitarios, primer lugar en el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero de verso destierro y el segundo lugar en el ensayo Punto de Partida 2015 convocado por la UNAM. ¿Qué tal? Un gran, gran invitado el día de hoy. Y que, bueno, nos preguntarán qué hace un poeta en una semana de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué no nos das una respuesta literaria? Bueno, me parece que de pronto la ciencia y la poesía, ahora con la ruptura de todas las formas, ha podido tener ciertas coincidencias, ¿no? E incluso se ha sabido que muchísimos científicos en algún instante han rozado la poesía, específicamente el género poético, y lo han valorado muchísimo, ¿no? Como una forma magnífica de encontrar conocimiento y de profundizar en el universo y en las preguntas esenciales de la vida, que son las mismas preguntas que se hace la ciencia y que de alguna forma responde ella, ¿no? Ella con su método, nosotros los poetas con nuestro método, pero a fin de cuentas respondiendo a las grandes interrogantes de la humanidad, ¿no? Ambos por nuestra vía, pero cada quien acertando. En este caso, de pronto, se nos ocurre a algunos poetas hacer coincidir ambas disciplinas y, bueno, eso es lo que me ha traído en esta ocasión aquí, ¿no? En esta ocasión, tú lo dijiste muy claramente, las preguntas esenciales que se hace el ser humano desde que tiene conciencia. Y a través de estas, de tratar de responder a estas preguntas, es que el ser humano se ha dedicado desde diferentes métodos, como bien lo dijiste también, desde la ciencia y desde las letras. ¿Cómo ha sido tu camino en las letras para descubrir estas preguntas esenciales? En ese sentido, me parece que al menos en mi camino ha sido buscar la respuesta a las grandes interrogantes en mí mismo, ¿no? Empecé con curiosidad, como empieza todo ser humano a conocer el mundo, y bueno, a responderme ciertas cosas de mi personalidad, ciertas cosas de mi entorno, y eso me llevó a explicármelo de manera poética, ¿no? Lo cual me ha traído mucha satisfacción en mi vida,
me ha traído grandes respuestas, así como también grandes incógnitas para vivir, para continuar aquí en este mundo, en este plano, ¿no? Y si te ha respondido, no, yo no digo que todo, ¿verdad? Pero si has tenido respuestas a tus preguntas. Sí, sí, de hecho la poesía en ese sentido, como todo arte, es muy bondadoso. Lo primero que hace a quien se acerca al arte, lo primero que hace es conducirlos a un camino de autoconocimiento. Eso se me hace realmente perfecto porque es un camino propio, ¿no? De pronto uno como poeta peca un poco de egocentrista y da a conocer ese camino, lo publica, ¿no? Pero en realidad pues la poesía funciona para uno mismo, ¿no? Cuando de pronto tu poesía y tu camino y lo que has encontrado y lo que has plasmado en un poema alcanza o tiene vínculo con otro público, es cuando quizá radica tal vez este sentido de comunión entre el poeta y el lector. Pero me parece, por ejemplo, que todo mundo que se dedica a la poesía, que escribe poesía, es un camino muy válido y propio, ¿no? En ese sentido pongo un poco en tela de juicio hablar de buena poesía y mala poesía, porque a fin de cuentas esa mala poesía o ese mal poema que pronto vemos en algunos autores simboliza un camino muy profundo para eso, para ellos, ¿no? Me parece que ya el punto radicaría en la comunión, ¿no? ¿Qué tan profundo llegas a entrar en tu poesía para que tenga una comunión con los demás? Creo que ahí también ya radicaría el asunto de la comunicación de la poesía, ¿no? Estamos hablando de poesía para sí mismo y poesía para los demás. Claro, sí, sí, me parece que, como te digo, el camino poético y el del arte en general es un camino sí, tan bondadoso que lo primero que hace es conocernos a nosotros mismos. Eso es algo que le hace falta a la humanidad. Parece que si la humanidad se conociera perfectamente y tuviera cierto control y cierto conocimiento de sus emociones, no tendríamos tantos problemas como los que hoy tenemos en el mundo, ¿no? Pues ahí está, en la misión de la poesía. Fíjate, Gustavo, que entre el público de Letroscopía hay alumnos de secundaria y que buscan ese camino, sobre todo en la adolescencia estamos en la búsqueda de respuestas, de modelos, de nuevas interrogantes, ¿no? Y hay un método ahí en la poesía. Sí, bueno, la poesía me salvó de mi adolescencia, por así decirlo, ¿no? ¿En serio? Cuéntanos un poquito, nada de intimidades, ¿verdad? Sí, bueno, realmente fui un adolescente un poco, digamos que un poco loco, un poco extrovertido. Me gusta viajar, me gusta experimentarlo todo, lo cual de pronto me llevó a caminos difíciles y entró ahí la poesía a ser una especie de salvavidas, ¿no? Al menos en mi punto particular, ¿no? Ya después de, imagínate, ya eso estoy hablando, tendría 14, 15 años, pero yo no me animé a publicar un libro hasta que tendría unos 21, 24, ¿no? Entonces, eso no es una carrera muy rápida, publicaste muy joven. ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, sí, claro. Hay gente que no publicamos hasta después de muchos más años. Muy bien, pues déjenme comentarles, querido público, que Gustavo ha hecho un excelente ejercicio poético reuniendo a la ciencia y a la poesía. Yo lo conocí hace muy poco en un evento convocado por Los Tres Soles de Tabasco y que en ese evento fue un tema que sobresalió por sobre los demás. Él está hablando de Nikola Tesla, el gran científico que hasta hace muy poco está siendo reconocido y revalorado en la historia de la ciencia y hace un justo homenaje a la luz del mundo a través de su poema. Sí. Quizá me uno un poco a esta ola, ¿no? que ha habido en el medio científico de reconocer el trabajo de Tesla y quizá gracias a esta ola, este empuje que ha traído la humanidad, porque la humanidad siempre empuja estas cosas porque las necesita, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca la ciencia específicamente necesita a Tesla, por eso lo está buscando. Y qué curioso que Tesla de alguna forma se filtra en la literatura a partir de este poemario que hago, donde lo primero que me atrajo fue su vida trágica. Por ahí Edward Munch, que es un crítico alemán, dice que la poesía o la literatura trágica siempre va a ser más atrayente que la literatura feliz, ¿no? En ese sentido, claro. Retomo un poco la figura de Nikola Tesla para armar un poema con 10 cantos que hacen un poco, intento hacer un poco este homenaje, reconstruir un poco su vida,
pero también con mucha ficción, ficcionándolo muchísimo, ¿no? Trayendo a este yo lírico transformado en Tesla a una ficcionalidad, ¿no? A un mundo donde se va a reunir un poco incluso este conocimiento mágico con el conocimiento científico, que a fin de cuentas en algún instante la ciencia fue tomada como magia, ¿no? Así eso es. No hay que olvidarlo, ¿no? Así es, de ahí partió. Y bueno, pues invito al público que nos está acompañando y al que recorre la feria, esta feria del CONACYT, que se acerquen para escuchar a Gustavo Alatorre con este poema, porque aparte declama bien bonito. Lo van a escuchar. Gracias. Adelante, Gustavo, por favor. Bueno, les comparto un par de poemas. El poemario en realidad se llama Breves actos adivinatorios para incendiar el mundo. Y bueno, es el que está dedicado a Tesla, ¿no? Y tiene un epígrafe de Harry Houdini. En ese sentido fue como a propósito incluir a Harry Houdini para mezclar este asunto de la magia, ¿no? Me parece que si en algún momento la magia, más bien la ciencia, tuvo un instante metafísico, un instante mágico, fue justo cuando claro. Se le consideró magia, ¿no? Y por claro. Eso tomo a Harry Houdini como este gran científico, porque a fin de cuentas lo que hace Houdini en sus actos es jugar con la ciencia, jugar con las leyes, con los trucos, la ingeniería, con todo este asunto. Y dice así: el fuego siempre ha sido y al parecer seguirá siendo siempre el más terrible de todos los elementos. Harry Houdini. Wow. Bajó una flor en el río Mura. Mi nombre es Nikola Tesla. Genio de nacimiento, decidí quemar mi vida para honrar a mi madre. El relámpago me hablaba y la temperatura del mar golpeaba mis ojos de cisne. Iluminado y trágico, virgen como esas noches oscuras, la fiebre de los ríos suavizó mi alma para entender el cielo y decapitarlo. Mi nombre es Nikola Tesla. Yo soy la luz del mundo. Ahogado en el río Mura, todas las eternidades cayeron en mí. De niño miraba cielos que devoraban estrellas, fragmentos de asteroides que se estrellaban en la pared de la fiebre, mientras mi madre untaba el río de mi boca con un desierto. Creyente de vidas pasadas, conocí Praga una tarde con sol. Conocí un jardín oscuro en Budapest donde sonaron planetas y peruvianas enormes. Y mi cuerpo degustó la eternidad. Mi nombre es Nikola Tesla, convulso y niño. Yo soy la luz del mundo. 2. Poema para leerse de final a principio. Este poema tiene un juego. En realidad, el poema debería de leerse efectivamente, como dice el título, de final a principio. Okay. Pero voy a leerlo de las dos formas, ¿no? Creo que se siente más. Tiene una mayor completud el texto. Segref me volvió fantasma. Ahora comparto contigo mis visiones. Nadie cree la palabra de un muerto. Nadie conoce los intervalos del mar. Como la luz que yace en la tierra, la convulsión es una flor que nace despacio en los jardines del tiempo. Es una flor que ilumina la oscuridad del alma. La oscuridad del alma es una flor que ilumina en los jardines del tiempo. Es una flor que nace despacio, la convulsión como la luz que yace en la tierra. Nadie conoce los intervalos del mar, nadie cree la palabra de un muerto. Ahora comparto contigo mis visiones. Segref me volvió fantasma. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esa es la parte de las mejores que me encanta de gracias, tu poema. Gracias. ¿Y qué te impulsa a escribir así? Entre ciencia y tecnología y poesía. Este texto nace un poco por aquellas pláticas que tuve con mis hermanos cuando iba a visitarlos. Yo tengo muchísimo tiempo que no vivo con ellos, o sea, me fui desde muy joven de casa, así fui un vago, como te digo. Y eso me permitió como tener una relación muy buena con mis hermanos. Uno de ellos es arquitecto y el otro se dedica a la química.
Entonces, cuando yo iba a platicar a casa con ellos, pues lo único que de lo que hablaban era de ciencia, ¿no? Por supuesto. Y entonces, me gustaba mucho estar con ellos porque aprendía de ciencia, aprendía de ecuaciones, me gustan mucho las matemáticas, por ejemplo. Y de un día salió Tesla, ¿no? O sea, lo comentaron, estuvieron hablando un poco de su vida y se me hizo impresionante la vida de Tesla. Ese día llegué a casa y escribí los primeros textos, que fueron como los primeros 5, y al otro día era tanta la emoción que me desperté como a las 5 de la mañana, 6, y terminé el poemario de Tesla así de una noche al otro día, ¿no? Me encantó. Ya después, obviamente, en un proceso de corrección, de depurar algunas cosas, se fue incluyendo el poema el fragmento de Houdini, fue incluyendo unas partes que yo no desconocía de Tesla. Por ejemplo, no sé si sabían ustedes que en algún instante se creyó que Tesla había muerto ahogado, ¿no? Unos compañeros de su ciudad natal fueron a nadar a un río, el río Mura, y de pronto la corriente se llevó a Tesla, pero Tesla alcanzó a salir algunos metros más abajo del río, pero los amigos creyeron que había muerto. Entonces, en esa semana, Tesla regresó a casa, no vio a los amigos, él creyó que, pues bueno, que ya había pasado el asunto, pero todos los amigos creyeron que Tesla había muerto, ¿no? También me interesó muchísimo el asunto de las residencias que tiene Tesla. Reside en Budapest, por ejemplo, que es una ciudad extraordinaria, y en Zagreb, que es la capital de Croacia. Entonces, y cuando llega a Nueva York, por ahí hay un poema donde hablo, porque Tesla presencia, el año en que llega Tesla a Nueva York, que ya tiene una residencia en Nueva York, se está construyendo el puente de Brooklyn. Entonces, ha de haber sido extraordinario ver Tesla, ver esas estructuras. Por supuesto. Y por ahí lo menciono un poco, y esto tiene que ver un poco con mi hermano Rodrigo, el arquitecto, quien me explicó algunas cosas de la luz entre pilares que tiene que haber, la resistencia del viento que tiene que haber entre los puentes colgantes, ¿no? O los grandes puentes, estas construcciones de Nueva York, ¿no? Tan extraordinarias. Wow, qué increíble la vida de Tesla. Ay, no me digas, porque siempre se nos va el tiempo de volada. Muchas gracias. Yo no quiero que nos vayamos sin que nos leas un poco más de tu poesía, por favor. No sé si gustan, les leo el último poema. Por favor. El último. Y este poema cierra de alguna forma el libro porque en cada uno de los textos, digo, ya no dio tiempo de leerlos, pero en cada uno de ellos se va haciendo alusión a un elemento. Entre ellos el fuego, entre ellos el agua, entre ellos la lluvia, entre ellos el aire. Eso también me gusta por la cuestión de la alquimia. Por supuesto. Y por toda esta cuestión que tiene que ver mucho con la ciencia, ¿no? Con la brujería. Y con la, claro. 9 y último, y los astros que se leían con el mar se han alineado. El augurio del viento y la predicción de la ardea son ya una tormenta en el corazón de mi alma. Como un hijo que regresa al olvido, como el relámpago que nadie sueña, mi fantasma será el secreto de los días. El número 9 me habla del fuego. Para incendiar el mundo, como último acto adivinatorio, es necesario decirlo. Mi nombre es Nikola Tesla. Trágico y olvidado, yo fui la luz del mundo. ¡Wow! Bueno, gracias. Pues la verdad es que yo no me quiero ir, pero ya llegó nuestra invitada del siguiente programa, que es Tania Castillo, que también nos va a hablar de los desastres y la poesía, pero en un otro nivel. Ahorita no se lo pierdan, en unos minutos más aquí en Letroscopía. Muchas gracias, Gustavo. A ustedes por la invitación, por el espacio, y espero que siga habiendo más conjunción entre ciencia y literatura. Así será, y es un arte adivinatorio. Exacto, sí, claro. Así claro. Será, muchas gracias. No se vayan, estamos en Letroscopía desde la 25ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. No se vayan.